Josep Carreras en realidad no lo conoce mucho la gente. La gente se piensa que es un divo, como todos los cantantes de ópera. Es de este tipo de seres humanos que es capaz, si le dicen que tiene un 5% de posibilidad de salir adelante, es decir, pues ese 5% soy yo. Decir leucemia o cáncer, antes de que él apareciera, era mucho más tabú. Y él ayudó a decir esa palabra y a tratar esta palabra como una enfermedad que se cura, porque el exponente máximo de que la leucemia se cura es él. Y hay un antes y un después de José Carreras. Ya, yeah. It's me again. Hi, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Cómo anem? ¿Qué tal? Joder, doctor, ¿cómo anem? ¿Qué estás? ¿Qué canta, tiene imagen y aparte ha vencido la muerte. Y esas tres cosas juntas crean ese personaje que la gente adora. Bueno, al menos yo la adoro. Carmen es sin duda una de las óperas que yo he cantado con más pasión y con más ilusión siempre, por lo que representa el personaje de Don José. De todos los que tenemos constancia, Josep Carreras ha sido el mejor Don José de la historia, porque su voz y su musicalidad combinan el romanticismo con el dramatismo, y Don José tiene que ser las dos cosas. It's never only one aspect, it's never only one direction, it's never only emotions or even no emotions at all. It's always heartbreaking. Because he never overdoing, he's doing just right. You understand the character, it's so clear, it's so pure and it's very powerful. José ha sido un cantante que siempre ha tenido una entrega y un fraseo, una línea de canto, una voz hermosa. Y el Don José ha sido una de sus partes, como el nombre lo dice, Don José ha sido una de sus buenas partes de verdad, ¿no? When you're listening to him, you have the feeling what this role was just written for him. Don José es un personaje fascinante, un hombre bueno, ¿no? Y entonces conoce a Carmen. Don José dice que, bueno, que la primera vez que la vio creyó ver al diablo. The circumstances that how he meets Carmen and how he falls so much in love with that girl and he bets everything he has on this one card. And then when she betrays him, he's so desperate. And this desperation combined with youth and innocence was what struck me most in José's interpretation of Don José. Carmen lanza la flor a Don José para provocarle. Yo creo que podemos interpretar esta flor como una metáfora que hace que la vida cambie. Quizá fue la manera de que yo encontrara caminos distintos, no solamente a lo que era mi profesión, sino a cosas quizá incluso un poco más profundas. Thank you.
En 1987 me ofrecen el rodaje de la película La Bohème, dirigida por Luigi Comencini. Tenía 40 años, 41 años, no había cumplido todavía. Es el momento cumbre de un cantante, porque todavía es muy joven, la voz está fresca, está espléndida. Es un capo labor, una pieza maestra, ¿no? Además, también contaba con, en el reparto, con una magnífica soprano como es Barbara Hendrix. Empecé a encontrarme un poco raro, diría yo. Tenía una afección dentaria que me daba fastidio. Y entonces, pues lo primero que hice fue intentar pues, que me viera un dentista, que me diera su opinión. Pensé, vas al hospital, que te hagan un chequeo, sabrás cuál es la situación. Y claro, dándoles prisa a las personas que me atendían, porque a las 2 empezaba la filmación. En cambio, me dijeron... Lo sentimos mucho, pero al menos durante lo que resta del día de hoy y mañana necesitamos tenerle aquí. Y allí empecé un poco toda la aventura. Vino a visitarme el doctor Jean Bernard y él y su equipo me informaron que el diagnóstico era una leucemia linfoblástica aguda. Recuerdo bien, era lunes, 13 de julio, un día precioso. Soy Alicia y me dedico a dar clases de pilates y de flamenco. Mi vida es súper activa, de 6 horas diarias de clases, con muchísima actividad, con muchísimos alumnos. Me dijo el médico de cabecera que no veía claro unos análisis. Vine después de una clase y me diagnosticaron leucemia. Y aquí estoy. Bueno, el primer momento es un shock importante, lógicamente, porque por mucho que uno sea ignorante en medicina, sabe más o menos lo que significa una leucemia, ¿no? La leucemia, en términos vulgares, podríamos decir que es el cáncer de la sangre. La sangre tiene un líquido, que es el plasma, y 3 clases de corpúsculos: glóbulos rojos, glóbulos blancos, o leucocitos, y plaquetas. Estos corpúsculos nacen en la médula ósea, que es el tejido que nosotros tenemos en los huesos, que fabrican eso y lo lanzan a la sangre. Algunas de estas células, muy inmaduras, se convierten en leucémicas. Entonces invaden el resto de la médula ósea, impiden que se produzca la cantidad normal de glóbulos rojos, salen hacia afuera, pueden infiltrar cualquier parte del cuerpo y, si no hubiese el tratamiento, matan al enfermo, a veces en pocos días. Soy Raquel y soy una superviviente de leucemia, ¿no? Me gusta llamarme así, ¿no? Es como una superhéroe. Los niños que hemos luchado contra esta enfermedad, bueno, luchado, disfrutado, porque también hemos disfrutado de lo nuestro, pues es una manera de identificarnos y de darle potencia a lo que hemos hecho. Ahora. Wow. Nos íbamos a ir de vacaciones y yo estaba un poco así, un poco débil y tal. Hijo de madre, va, que tendrás anemia. Vamos al hospital, te hacemos una analítica y a ver qué pasa. Yo sabía que el niño le pasaba algo. No era normal que tuviese 2 neumonías tan seguidas, además en un mes de agosto. Y fue cuando nos diagnosticaron que Leo era un niño burbuja. Un niño burbuja es un niño que desde su nacimiento, su médula no produce defensas. Viene aquí. Entonces, durante los primeros 5 meses de su vida, las defensas de la madre lo mantienen más o menos estable. Cuando estas desaparecen, entonces pues empiezan a salirle neumonías. ¿Ves a Arnaldo más? Corre. Empiezan a infecciones cutáneas, neumonías, y él, al no generar defensas, todo eso puede acabar con la muerte del niño. Nos fuimos a comprar y tal, y cuando llegamos a casa de mi abuelo, claro, en aquella época no había móviles,
tenía allí pues a toda la Guardia Civil y una ambulancia esperándome para cuando llegara irnos a Úbeda, al hospital, de Úbeda a Jaén. Yo recuerdo todo eso que era como, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No entendía nada, ¿no? En el primer momento piensas lo que creo que deben pensar la mayoría de los pacientes que reciben un diagnóstico de estas características. ¿Y por qué yo? No, no me lo puedo creer. O sea, no nos puede pasar a nosotros. Piensas que se están equivocando, que no, esto no puede pasarte a ti, que esto jamás te puede pasar a ti. Que no. A partir de los 15 días es cuando ya te vas dando cuenta de que sí. Exactamente. De que te ha tocado a ti. Pero claro, aparte del primer momento de autoindulgencia, lo que uno intenta es saber cómo puede salir del atolladero. Mis padres siempre me explicaron todo e intentaron explicármelo pues como pudieron, con dibujitos o con muñecos. Hay unos bichos malos en tu sangre y tenemos que matarlos. Y era así, ¿no? Y la quimioterapia era el veneno que los mataba y ya está, ¿no? No era consciente realmente de... Pues yo decía, bueno, pues aquí hasta que los matemos, ¿no? Pero no pensaba que ellos me mataran a mí. Bueno, hay que tener un plan a seguir. Nos sentamos en el... fuera en el hospital de San Joan de Déu y nos quedamos hablando de qué vamos a hacer. Y evidentemente nuestra prioridad número uno es encontrar a alguien que sea compatible con Leo. Y para eso se nos ocurre crear una cuenta de Twitter que no habíamos utilizado, ni teníamos, ni sabía. Y empezamos a tuitear, soy Leo, tengo 9 meses, necesito un donante de médula. Y empezamos a enviar pues a... Tremendo el mensaje, ¿eh? Bueno, era muy simple, pero tampoco, ¿sabes? Era, por favor, RT, bueno, retuitear. Comienzas a recibir tweets, piensas, bueno, quizás consigamos un donante muy pronto. El principio yo era todos los días hacer ejercicio, aquí hacía mi pilates, no me importaba nada, venga, aquí tengo que salir, luego te vienes abajo, luego hay días que no puedes, luego hay días que estás triste porque no ves a tu gente, no ves a tu familia, por todos. Yo estaba solo con mi secretario, con Fritz Kramer, y al día siguiente mis hermanos, al darles la noticia, vinieron en coche desde Barcelona, fueron a París y entonces empezaron ya desde aquel momento ya a preocuparse por mí. Nos confirmaron la situación, que era muy crítica. Él estaba blanco, con una cara que ya se le veía que es que tenía una enfermedad importante, ¿no? Le abrazamos y le dimos ánimos y así quedó, hasta que realmente se decidió que uno de nosotros se debía quedar con él esa noche. Fui yo el que se quedó. Albert ha sido un refugio extraordinario para mí siempre. Yo he sabido que siempre puedo contar con mi hermano en cualquier situación y bajo cualquier circunstancia. Y en esa noche tuve una conversación con mi hermano tan profunda, tan íntima, tan retrospectiva referente a la vida que habíamos pasado. Le dije lo que yo pensaba, lo que yo intuía que podía pasar. ¿Tú crees que merece la pena luchar ahora? Claro que merece la pena. Bueno, pues si es así, vamos a luchar. Quien contactó conmigo fue un médico, muy amigo mío y muy amigo de los Carreras, que les hacía un poco de consejero familiar en cuestiones médicas, que es Jordi Permanyer. He sido médico de los Carreras, pues 35, 40 años. Yo me puse en contacto con Rosman preguntando si quería llevar a este enfermo. Hombre, encantado, no faltaba más. Me trasladan con un avión ambulancia desde París el 18 de julio del 87, no del 36, afortunadamente. El equipo médico que se hace cargo es el equipo de hematólogos del Hospital Clínico y al frente de todos ellos, el líder de este equipo es el profesor Cyril Rosman. Había entonces 3 formas, L1, L2 y L3, y él tenía la forma L3, y a los 42 años de edad, la suya, no, en teoría era de mal pronóstico. It was a shock to hear what had happened to him and what probably would happen to him in the future. It turned out to be wrong, and he was strong enough to beat that.
the monster, but of course, for a moment, it looked like he would never come back to the stage again. Todo el mundo pensaba lo peor. Yo sabía que era una situación muy difícil, una situación al límite. Y por lo tanto, pues yo creo que lo que estaba era muy preocupado para saber qué soluciones le podían dar al asunto, pero también esperanzado. Cuando los médicos te hablan de porcentajes de curación, de posibles tratamientos, de posibles terapias, pues si hay una entre un millón, esta es la mía. Al día siguiente le vio el doctor Rothman y empezó el tratamiento. Cuando empiezas a verte sin pelo, cuando empiezas a ver que tu fisonomía cambia de manera importante, entonces es cuando empieza un poco el desarme moral, ¿no? Es que ves que tu cuerpo no te responde, ¿no? Que te ves débil, que te ves cansado, que es como... No es un dolor físico de que no puedas soportar. Es que todo te desaparece cuando enfermas. Y pierdes capacidad y libertad sobre tu cuerpo, sobre tu tiempo, tus normas, tu forma de vida, todo desaparece. Bueno, evidentemente, cuando uno está en esta situación, tienes la posibilidad de levantarte con tu maquinita que te acompaña constantemente, vas del cuarto de baño y te miras al espejo y ves un poco todo lo que ha sido la película hasta aquel momento de tu vida. Yo tenía 40 años y había tenido una vida muy rica en todos los aspectos. No es que yo me olvidara de lo demás, ni muchísimo menos, y lo tenía muy en cuenta y era muy importante para mí, pero la carrera me absorbía. Es una vida muy, muy que te da grandes satisfacciones, pero también es difícil porque, bueno, no estás siempre con la familia, estás de un lugar a otro. Yo pasaba las Navidades en Barcelona y aprovechaba para cantar 4 o 5 funciones en el Liceo. No es que estuviera de vacaciones de Navidades. Julio, agosto eran los meses de los grandes festivales. Salzburgo con Karajan, Edimburgo con Abbado, Aix-en-Provence, etc. O sea, la carrera era tan intensa que tienes que dejar de lado a veces todas las otras cosas de tu vida, y por lo tanto una de las cosas, la más importante, eran los hijos. Claro, yo no hacía los deberes con ellos cada día, pero ¿cuántos padres lo hacen hoy en día? Es que lo primero es lo primero. Tú me dijiste que hiciera otro idioma. Claro, una de las cosas más importantes en la vida es saber idiomas, estudiar idiomas y hablar. Leo, cuando sea mayor. Cuando sea mayor también. Hombre, Leo, ya lo creo. Leo, ¿sabes qué le vamos a enseñar a Leo? No. Chino. Con lo listo que es, seguro que en 2 días lo aprende. Él respondió la quimioterapia que le hicimos aquí de forma extraordinaria, insólita, para los 42 años y para esa forma de leucemia linfoblástica dura. Salió que no tenía nada y realmente se presentaba el asunto de decir seguir con la quimio o hacer un trasplante. En aquel momento las posibilidades del cáncer de mama, el trasplante que era el más común, alogénico, que es el que recibes la médula de, normalmente de un hermano, que tiene que ser además al 100% compatible. Tengo 2 hermanos, no fueron compatibles ninguno de los 2. Eso fue uno de los palos más grandes. La otra posibilidad era el trasplante de enfermos no emparentados,
Y también, evidentemente, el autotrasplante. Lo que pasa es que yo soy tan narcisista que no quise un trasplante de alguien, fue autólogo. O sea que, claro, la percepción es distinta. Hemos grandes discusiones al respecto, ¿eh? No creas. De acuerdo con el profesor Román, decidimos irnos a Seattle. Fred Hutchinson era un famoso jugador de béisbol americano que sufrió un cáncer importante. Perdió la vida debido a esta enfermedad, pero su hermano, que era médico, pues fue quien impulsó la memoria de Fred Hutchinson, de su hermano, el hospital, que en este momento seguramente en cuanto al tratamiento de enfermedades hematológicas sea de los más importantes del mundo. I received a call from Dr. Graniena, Alberto Graniena, and he said he had a very interesting patient in Barcelona who had acute lymphoblastic leukemia of a very bad type. Alberto and I visited the Hospital Clinico, where we reviewed all of the information about Jose. Both Alberto and I recommended a transplant. Yo me puse de acuerdo con el profesor Thomas. Dijo, lo vamos a hacer conjuntamente. Yo mandaré a Albert Graniena a Seattle. Él participará en la extracción de la médula junto con Dean Buckner. Jose decided to come to Seattle, not because the treatment would have been inferior here, but because we had more experience. Por otro lado, en Seattle tenían un medicamento experimental que podía ser necesario en el momento de la recuperación del autotrasplante, y nosotros aún no lo teníamos porque no estaba comercializado. También uno de los motivos principales, y por qué no decirlo también, han pasado tantos años, un poco la presión mediática que sufríamos aquí en Barcelona. Un diario cuyo nombre no recuerdo hizo aparecer en primer plano la larga agonía de Carreras. Claro, nos quedamos perplejos, ¿no? Porque nadie había dicho que se iba a morir, tenía que morir. Yo consideré que el público tenía el derecho a saber de Carreras como cantante, pero no tenía derecho a saber la intimidad de la enfermedad. Y de esta forma nosotros, a la prensa, le escondimos mucha parte de la verdad, pero era muy difícil. Y yo estaba entonces de portero de discoteca, ¿eh? No dejaba pasar a nadie porque era terrible. Pseudoenfermeros con la bata blanca que abrían la bata y tenían la cámara fotográfica a punto, etcétera, etcétera. Hubo de todo lo que usted se puede imaginar. Usted sabe cómo son los periodistas. When Jose arrived, we had a protocol for acute lymphoblastic leukemia. And the only consideration we had specially for Jose was at preserving his vocal cords. Pensé siempre en la voz. Lo que pasa es que en aquel momento había prioridades más importantes incluso que la voz. Lo más importante es vivir. Entonces ya no piensas en cantar, no piensas en nada más que en vivir. Yo sé que pasó momentos muy duros, especialmente en Seattle, con un tratamiento muy agresivo, tratamiento muy duro. Pero yo creo que probablemente su actitud delante de la enfermedad también le ayudó a superarla. Sabía que las sesiones duraban 30 o 40 minutos. Pues entonces yo pensé, bueno, si yo canto esta área de ópera, no sé, la Tosca, la Ida, la Gioconda, la Bohème, sé que más o menos estos son 3 minutos y medio, susurrándola, pues yo conseguía estos 30 o 40 minutos de música. Una de las romanzas que más a menudo, entre comillas, interpretaba en estos casos era la romanza de Carmen, el tenor, ¿no? La Fleur que tima vegeté, la famosa romanza de la flor. La flor que tima vegeté, dama prison me terrestre. Sirme, sirme.
José ha pasado varias semanas en el calabozo debido a que a la situación en la que Carmen le ha puesto, ¿no? Is this crazy passion which is like a sickness which is destroying the personality, destroying the man. Es un área donde don José le dice a Carmen precisamente el efecto que ha tenido esa flor en él. La flor cambia el destino de José de una manera total, hasta el punto de llegar a su autodestrucción. O sea que, por lo tanto, le cambia dramáticamente la vida. Sin duda ayuda, ¿eh? Está ya sé bien. Que son tópicos, pero la música ayuda al espíritu. Y por lo tanto, si el espíritu del enfermo está fortalecido, será capaz de luchar mejor contra la enfermedad, ¿no? Digo yo. Bueno, a ver, me gustaba el Sergio Dalma, era el ídolo de la época. Bueno, era mi ídolo y mi ídolo se convirtió en mi fuerza y pues una niña. Para mí cada vez que le veía era... lo daba todo por mí. Me hacía sentir una princesa, una privilegiada. ¿Sabes cuando escuchas una voz y te atrapa y te sumerge en un viaje de sentimientos que te alejan y te acercan a la vez? Nunca habría pensado que el simple hecho de escucharte pudiera ser tan perfecto. Que empiece el viaje ya. Hola. Mira. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Un abrazo. Muchas gracias por la carta, porque nunca pones cara a las personas que te escriben y tal. Y te cuesta mucho imaginar la historia realmente, ¿no? Oye, encantado. Tú eres un ídolo, yo soy poquito. Bueno, pero poquito. Tú seas una heroína para muchos chavales, ¿no? Digo yo, ¿o qué? Es que... Sí, un poquito menos que tú. Bueno, no menos en cantidad de a cada uno, a lo mejor, ¿no? No sé, pero claro, tú llegas como a todos lados. Tú eres Santi Balmes. The next step is the monitoring for recurrence, because the biggest cause of failure is that despite the chemotherapy and the irradiation, the leukemia comes back. 45 días, 50 días pasé en este lamina flow después del autotrasplante. Es una habitación estéril, donde el paciente no tenga que estar en ningún momento en contacto con bacterias y con situaciones que podrían perjudicar de manera muy grave su estado de salud. Durante más de mes y medio solo lo podían entrar médicos y enfermeras. Yo no podía tocar a mis padres. Y es duro, hasta que me harté y un día dije, aquí ya no vuelve a entrar nadie a lavarme, porque la próxima persona que entre a lavarme es mi madre, si no, no me lavo. Y claro, el día que entró fue terrible, fue pues llorar 20 minutos seguidos porque estaba tocando a mi madre. Eso hoy día ya no ocurre. Tu vida cambia y ya no vives en casa, sino que tienes una otra casa, en este caso un hospital, una habitación de hospital. Leo no puede tocar el suelo, con lo cual todo lo que hace lo hace encima de una cama. Cuando empezó a caminar, que ya fue después del trasplante, empezó a caminar en la cama. No hay juguetes apenas, nada de peluches, nos dejan dos o tres juguetes y un peluche que tiene él, que ya está lavado, desinfectado, etcétera, etcétera. Todo lo que entra en la cámara es estéril. Estuve muchos meses dándole muchos besos a través de una mascarilla. La mascarilla no te la puedes quitar, con lo cual Leo no ve la boca. Entonces ha empezado a hablar ahora. Y es allí
una vez estamos instalados en cámara, cuando empiezo a crear el blog. Mira, el blog nace porque conocemos unos padres que tienen un niño ingresado en Sant Joan de Déu con cáncer. Y entonces la frase del padre es, normalmente cuando un hijo está enfermo, todos los padres se encierran en la habitación y no los sacan. Lloran y se quedan en la habitación con el niño. Entonces nos dijo, hacer un blog y expandirlo al mundo, sacarlo fuera. La primera frase es la presentación de Leo. Hola, soy Leo. Cuc Álvarez, molt bé. Vivo en Sant Cugat Sesgarrigues. Tengo 9 meses, así que ya puedo llamar a papá y mamá. Estos últimos meses he estado enfermo. Los médicos hablaron con mamá y papá y les explicaron que mi médula no funcionaba correctamente. La historia de Leo transcurre en un submarino, con lo cual es un sitio cerrado y estanco del que no puede salir hasta que no acaba el viaje, llega a puerto. Y a partir de ahí lo que se explica es lo que ha pasado durante el día, la rutina, he jugado con esto, he aprendido. Hoy ha venido la señorita Jarabitos, me he tenido que tomar muchos y la doctora me ha dicho que todo está preparado y así hasta que llegó la buena noticia que teníamos un posible donante compatible, no 100%, uh-huh. Bueno, era un cordón 5 sobre 6. Esto prácticamente era un desierto. Y aquel que necesitaba un trasplante tenía que, casi de una forma absolutamente artesanal, intentar buscar un donante, casi como una aventura, ¿no? Ahora es tremendamente fácil porque hay una institución que es la Fundación Carreras que en un momento determinado puso toda su maquinaria a funcionar para que realmente ese recurso se generalizara, ¿no? Ricardo Castillo era una persona muy querida por todos, era un catedrático de hemoterapia que jugó un papel básico en el desarrollo de un programa muy importante de la Fundación, que es el programa RETMO. El RETMO es el registro de donantes de médula ósea para no emparentados. Fundamentalmente es un software. Es un software que relaciona donantes con pacientes. Cada noche, en este momento creo que son 35 ordenadores en todo el mundo, se interconectan, se preguntan y se responden mutuamente. El objetivo del RETMO es encontrar un donante a cada paciente. Es un trabajo de buscar agujas en un pajar de 20 y pico millones de donantes. El problema es que no solo hay que encontrar un donante, sino que además hay que encontrarlo a tiempo. Si lo hacemos demasiado pronto, pues podemos fracasar, porque no hemos tratado suficientemente al paciente, pero si lo hacemos demasiado tarde porque no tenemos ese donante, pues también podemos fracasar. Desde que se saca la médula hasta que se pone, pues tenemos 24, 48, como mucho 72 horas, ¿no? No suele haber ningún problema para hacer un traslado dentro de Europa en ese periodo, ¿no? A veces ha habido algún problema, ¿no? Con algún volcán, con algún atentado masivo y se ha cerrado el espacio aéreo. A mí, afortunadamente, nunca me ha pillado, ¿no? Me llamo Pascual Balsalobre y trabajo en el Hospital Gregorio Marañón como coordinador de trasplante de médula ósea. Si no recuerdo mal, de la última vez que lo miré, como la mitad de los trasplantes que hacemos en España son donantes alemanes. Y de hecho es el país al que viajo con más frecuencia. Siempre tienes que llevar un vuelo reservado alternativo. Antes te sacabas un billete de avión de estos que te permitían cambiarlo sobre la marcha y tal. Y ahora, como los vuelos son tan baratos, te compras dos y siempre tienes al día siguiente o unas horas después. Detrás de todo esto hay un tremendo esfuerzo, ¿no? Hay un tremendo esfuerzo social, porque esto es un procedimiento muy caro y si alguien tuviera que pagarlo de su bolsillo, solo una minoría de personas podrían acceder a un procedimiento como este. Hay que estar en el sitio de la colecta antes de que empiece la misma y, bueno, pues al día siguiente, que ya la colecta se pone en marcha a primera hora de la mañana, pues llamas al hospital, pues a la hora que te dicen te presentas con toda la documentación y, por otro lado,
el informe de la colecta, ¿no? De las, que las células que te dan son suficientes como para poder hacer el trasplante con garantías de éxito, ¿no? En general no hay ningún problema, suele ser un proceso, un viaje tremendamente aburrido y es mejor que sea así. ¿Viaja por el mundo con un tesoro? Bueno, efectivamente es un tesoro, pero vamos, yo de todo el eslabón este tremendo, de esta cadena que empieza en el paciente y termina en todo el que participa en esto, probablemente sea el eslabón más sencillito. Yo creo que, no es un tópico lo que digo, yo creo que todos los eslabones tienen su importancia. Por supuesto, y si no la cadena se rompe, pero nuestra contribución sí que es más... menos visible y... No, pero muy importante. O sea, sin la investigación... Sí, hay que mirar un poquito para atrás. La investigación es una suma de toda la investigación a nivel mundial, que la contribución individual aporta... Sí, ya sé que no va a haber una investigadora, un científico... He encontrado la solución. Quizá hace 40, 50 años la investigación se entendía como la de un señor que investigaba y publicaba, y esto se terminó. La investigación realmente es la suma de gente que viene de diferentes especialidades, ¿no? Donald Thomas, que es el padre del trasplante, exacto, no lo hizo en... No se levantó una mañana y dijo, aquí tenéis el trasplante, y este es el donante, exacto, y este... ¿No? Muchos perros se quedaron por el camino. La investigación es fundamental. Es la única manera de erradicar esta enfermedad, apoyando la investigación. Habrá 10 líneas de investigación. 5 de ellas son muy dedicadas a las principales enfermedades malignas de la sangre. Pero luego hay otras líneas que son también muy interesantes. Por ejemplo, la de las complicaciones de nuestros pacientes. La mayoría de pacientes se nos mueren no por la propia leucemia, sino por una infección. El trasplante es un procedimiento muy tóxico. O sea, es la última opción a día de hoy para muchos pacientes, pero no es un paso en barca. Todos sabemos que algún día u otro esto tendrá que acabar y que las leucemias van a ser tratadas no mediante este cambio, sino mediante la intervención sobre los genes alterados que producen la leucemia para corregirlos, arreglarlos y que las cosas vuelvan a funcionar como funcionaban antes. Esto es lo que esperamos todos. En aquel momento se habrá acabado la razón de ser del trasplante. The question is where is the future of leukemia research and research in general into curing malignancies? We already have some evidence about this. It is really finding the genetic differences between malignant cells and non-malignant cells and finding specific drugs which will interfere with that. Pues ya existen fármacos que al menos nos destruyen no solo la población tumoral, pueden tener un efecto en células normales, pero mucho más restringidos, no ya a nivel de todas las células como ocurría antiguamente. ¿Por qué cae el pelo a quien hace quimioterapia? Pues porque son células epiteliales y porque están en división, tienen un índice mitótico, un índice de división muy elevado. We don't want to keep giving people very toxic doses of chemotherapy. We don't want to continue to give people irradiation. Because at the very beginning was revolutionary, but now really we have to fight not only with the better results, but the less toxicities. And then there are reactions which are logical. So to diminish that risk of all the complications push us to find other ways. Our real goal in the future is to not have these treatments like bone marrow transplantation of where we have to destroy all the normal cells and replace them. We want to just specifically target cells, and that's where we need the young investigators, young minds. Yo me llamo Laura Palomo y estoy trabajando una serie de patologías que son los síndromes mielodisplásicos. Me llamo María Joan Batista. Soy portuguesa y trabajo en el Instituto Recepa contra la Leucemia Josep Carreras. Realmente estamos luchando para vencer toda una serie de enfermedades que afectan a miles de pacientes al año en España y a millones en el mundo. Y no es una crítica, es solamente un comentario. Pero ¿por qué no hay un apoyo más
decidido a la investigación, en todos los campos, no solamente en hematología o en medicina, en todos los campos. En ingeniería. Es lo único que nos hace progresar. Y esa realidad es dramática, ¿no? Porque estamos con todo el desarrollo que España estaba a tener en todo lo que es la parte científica, pues las medidas de los últimos años, no han salido. Yo aún así, por lo menos lo que yo veo en mi entorno, creo que nos está afectando demasiado poco para lo que podría ser, ¿no? Ustedes lo saben bien. A pesar de los tiempos, a pesar de las circunstancias, tal, el Instituto de Investigación contra la Leucemia. Pero es una voluntad. Pero por eso digo, lo hemos puesto en marcha y ya no es un proyecto, que es una realidad. Sí. Cuando me dijeron que había un donante para mí, eso fue muy importante también. Te da la vida, que llega un momento que no ves la salida. Dices, aquí me quedo y hasta siempre aquí. No salgo del hospital, te da la vida. Ni siquiera me he atrevido a preguntar quién es, si es un hombre, si es una mujer. No. Hola, buenos días. Venía a donar. Me llamo Jaime Casamayor. Bueno, mismo estoy en el paro. Juego al fútbol, soy portero. Bueno, y me animé a ser donante hace 7 años. ¿Pero por qué te apuntaste? Porque mi padre tenía leucemia. Ya que como mi padre no tampoco encontró un donante y no me sé lo que es que no haya un donante. Bueno, y además a ti no te cuesta mucho. ¿Qué sientes? O sea, ¿tú piensas, hostia, voy a salvar a alguien? Sí, no, claro, hombre, yo cuando me apunté, por probabilidad también he tenido suerte. Sí, porque suerte. Bueno, he tenido otra persona suerte que ha coincidido conmigo para poder donarle pues médula y poder ayudarle. Porque esté mucho tiempo con su familia, durante mucho tiempo. Cuando me he levantado, he duchado tranquilamente, baja de casa, he vestido y he venido a hacerlo. Vamos, no hay que prepararse. Además, lo único en ayunas, pero por lo demás, como cualquier otro día normal. Y los días anteriores, lo mismo. Mi madre es la que me ha acompañado. Cuando te dicen que tienes que donar médula, además, piensa que te van a tumbar, te van a dormir, te van a pinchar en la médula de la espalda. Y aún sigue ocurriendo que estás dando una charla y alguien te pregunta al final, pero oiga, ¿me puedo quedar paralítico? Oiga, por favor, que no, que estamos hablando de la médula ósea, no de la médula espinal. ¿Qué es una transfusión? Estamos cogiéndole la médula ósea, que es el tuétano que hay en los huesos y que es la fábrica de la sangre. Como me ha explicado, sale del brazo derecho. Sale por aquí la sangre. Va la máquina que la centrifuga la sangre. Y se recogen las células progenitoras. Las vuelven a dejar otra vez, que ya luego las separa con... Bueno, las retorna y las retorna por el brazo, ¿no? Y entra el paciente, el resto de la sangre menos las células progenitoras. Es un proceso continuo. Pasó así. Doloroso no es nada. Si estés tranquilo, relajado, no. Puedes estar hablando con alguien, con cualquier familiar, puedes si quieres echarte una cabezadita, dormir un poco. Si todo sale bien y me va a dar la vida. Eso es. No la conozco ni la conoceré nunca. La verdad, no sé si saldrá bien, saldrá mal, no lo llegaré a saber nunca. Pero bueno, cuando lo haces donante ya. Realmente lo sabes. Bueno, que no. Lo único que me gustaría saber es si le saldría bien o no, pero bueno, yo tampoco lo sabría y lo sabré nunca. O sea, tú no puedes tener contacto ni conocer quién es el donante, pero sí que a través de la fundación te dejan enviar una carta de agradecimiento. Es que ¿cómo se lo agradeces? ¿Qué le explicarías, no? O sea, te ha dado lo que no tenías. O sea, es la única posibilidad de que tu hijo pueda vivir. ¿Cómo se lo expresas? Es muy difícil. Gracias. Los niños que pasan por este trance maduran de una manera extraordinaria. Son fortísimos. Y son fortísimos. Y son a menudo ellos quien dan coraje a los padres. Son
seres especiales. Yo lo he observado en casi todos ellos. Tienen una mirada y tienen una profundidad en las cosas. Son maduros. Sí. De los de mi época sobrevivieron de niño. Bueno, han ello. Ella es trabajadora social y yo enfermera. La verdad es que dependía mucho mi estado de ánimo de la enfermera que tuviera. La rusera, muy seria. Y entraba y decía, ¿qué tal, Raquel? Y le costaba el castellano, me acuerdo, aquí. Y venía siempre... Y era muy seria, pero cuando yo necesitaba cariño, me daba cariño. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué haces? Pues enganchar. Enganchar cromos. Pues yo te voy a enganchar a ti, que te tengo que enchufar. ¿Cómo que no? ¿Qué, por qué no? Un niño ve una peli de astronautas y quiere ser astronauta, ¿no? Si el astronauta es bueno. Claro, pues las guays te hacían querer ser como ella. Y las no guays, pues quería ser lo mismo que ellas, pero al contrario. Ana, sit down, please. Venga. Que sí, que sí. Yo pienso, por mi experiencia, que esto es fundamental. Siéntate. Creo que es importante que si necesitan mimos, que sepan tratar con mimo. O necesitan llorar, o necesitan enfadarse mucho y decir todo lo que piensan y que tú no les digas eso no se hace o eso no se dice, ¿no? Sino que le dejes un poco explotar. No solo hacer técnicas, ¿no? Sino sobre todo saber apoyar a las personas. Y el saber qué necesita una persona en cada momento. Y dárselo, porque para eso estamos. ¿Y me lo haces tú? Si me dejo de comer la uña, ¿me lo haces tú? ¿Prometido? Muy bien. Si las personas que hacen esto, si yo hiciera esto, trabajando y cobrando, además, cobraría, podría ayudar a la gente. Y por poco que dijera, con tal de que dijera algo un poco apropiado, ya ayudaría mucho, ¿no? Y esto es alucinante. Marcho, ¿eh? Vale. Yo no trabajo con niños y se me haría muy duro, ¿eh? Supongo que porque ahora tengo niños pequeños y lo veo más... Claro. Supongo que sí, porque cuando te metes, en definitiva, también vas poniendo una coraza, ¿no? Porque si no... No tienes otro remedio. Claro, tú estás ahí todos los días. No es lo mismo atender a un niño que atender a un adulto. Desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista médico, evidentemente, sí. A nadie le gusta ver morir a un niño, ¿no? Claro, claro que es amargo y tenemos que apoyarnos mucho entre nosotros y darnos mucha fuerza y... ¿La Claudia? Digo, no sé... No. Pero bueno... Vale. Ahora... Es esto. Es nuestro trabajo, ¿no? Aquest tema el volia dedicar molt especialment a una persona que de petita va tenir aquella malaltia innombrable que a vegades ens que diem una llarga enfermedad o una cosa d'aquestes. Va tenir càncer durant dues vegades quan era petita i s'ha curat i ja estava infermera a la Vall d'Hebron ajudant a nens com... Es diu Raquel. I persones com ella són les veritables heroïnes del dia a dia. Aquesta cançó es diu Si salimos de esta. Estuvieron sonreirán. Dale, Gabriel.
las cosas fueron bien. En la época de Navidades, José estaba sin células malignas. Era en un momento que estaba libre de células. Y entonces los médicos, para darle un poco de ánimo y tal, bueno, vamos a dejar que pases las Navidades con tu familia en el apartamento. Pero después, al cabo de un par de días, tuvimos una situación muy, muy difícil, muy, muy delicada. Por decirlo en términos normales, no médicos, no cuajaba la médula, ¿no? He had a very slow recovery of his granulocyte count, and he received, at that time, an experimental drug called granulocyte macrophage stimulating factor. Era una situación al límite. Uno en aquel momento piensa, si yo consigo salir de esta situación, yo voy a intentar ser una persona más dialogante, voy a intentar ser una persona menos egoísta, voy a intentar ser una persona que si tiene la posibilidad de dar una mano a los demás, lo hará. Pero yo creo que todos los enfermos deben pasar por esta situación. No sé, no te conviertes como en otra persona, no sé, es que sí, cambia sí. Un poco tu valoración de la vida, tus sí. Prioridades. Es eso, es pensar en volver a tu vida, pero mejor. Mucho mejor. Volver a tener lo que tenía, pero mucho mejor. Muchísimo mejor. Todas las mañanas a la secretaría del hospital a recoger la correspondencia que llegaba para José Carreras. Y cada día había un saco. In contrast to some patients, he had plenty of support from his friends and his colleagues. Plácido me visitó, vino desde él estaba actuando en San Francisco y vino a visitarme a Seattle. Me dio muchos ánimos, no hace falta decirlo. De Pavarotti recibía llamadas muy a menudo, al menos una vez a la semana, donde me decía, bueno, con este modo suyo de ser histriónico y esta personalidad exuberante que tenía Luciano, bueno, campeón, vuelve a cantar, si no, no tengo competencia, me decía. Jueves 1 de marzo del 2012, día cero. Hoy las señoritas células han entrado en mi cuerpo y a estas horas seguro que ya están trabajando duro. Ha sido un día para recordar. Hoy es mi segundo cumpleaños. Al Leo lo trasplantaron el 1 de marzo del 2012. Le he dicho que me trasplantaron el 2 de marzo. Hizo 20 años. El 92, justo 20 años después. Pues sí, sí. ¿Y cuándo cumple años aparte? El 31 de diciembre. Sí. ¡Qué Dios! Bueno, sí, sí. Igual celebra más el cumpleaños, el 1 de marzo. Que... Sí, los dos. Nosotros celebramos los dos. Me tenían que quitar el aislamiento estricto 2 días antes y no me lo dijeron y no me lo quitaron para justo el día de mi cumpleaños darme la sorpresa. Todos los familiares de todos los pacientes me traían regalos. Compró mi padre una tarta gigante y festejamos cumpleaños con el turno de mañana, de tarde, de noche. Acabé que no me tenía en pie, estaba cansadísima, pero fue muy especial. De todas maneras, creo que fue más especial para mis padres que para mí. Yo no era consciente de lo que significaba, ¿no? Sin duda, uno de los momentos más esperados
y al mismo tiempo extraordinarios, es el día que los doctores dicen, bueno, en unos 8 o 10 días podrás volver a casa. Volver a casa quiere decir, en muchos casos, haber superado la enfermedad. Bueno, y reencontrarme al cabo de prácticamente 5 meses con todo mi entorno más próximo, con mis hijos, con la ciudad. Salir a pasear, que me dé el sol en la cara. Eso, respirar, pasear. Y intentar ponerme fuerte para, en cuanto pueda, volver a hacer mi vida, a dar clases. El día que me dijeron, vale, hoy ten el alta, fue extrañamente raro. Cuando sales de la puerta de la cámara y entras en el pasillo, te abordan muchas dudas de, ¿y ahora qué pasará? Fui a cogerlo de la mano para sacarlo de la habitación y no quería salir. Abríamos las puertas y no salía. ¿Salía? Tenía miedo a salir de la habitación. Entonces conseguí sacarlo tirando una pelota y él fue corriendo detrás de la pelota y cuando se dio cuenta estaba en el pasillo. Lo que uno siente por encima de todo es agradecimiento por todo lo que la gente y la ciencia te ha dado. Debo de creer en la ciencia porque he superado una enfermedad que, sobre todo hace 25 años, pocas personas conseguían superar. Y debo de creer en algo superior porque también me ha demostrado ese alguien superior, que en los momentos más difíciles he recibido una ayuda importante. Que hice al cabo de 2 días que, o 3 que estaba en Barcelona fue ir al Gran Teatro del Liceo. Él, muy cuco, dijo, bueno, esta tarde voy al Liceo. Cantaba Plácido Domingo y entonces en un momento determinado de la función paró y le hizo salir al escenario. Quiero que le demos la bienvenida a esa gloria de España, que es mi compañero y gran amigo José Carreras, que está en los... Era una emoción grandísima porque todo el teatro sabía que José estaba ahí, ¿no? Que era el primer día que volví al liceo, después de la enfermedad, después de estar en Seattle. Era el volver a la vida. Y no solamente el volver a la vida, sino el volver a lo suyo. La emoción era muy alta. Era el elemento que movía la situación, dijéramos, ¿no? Realmente fue una noche para él muy memorable. ¿En algún momento dejaste de echar de menos cantar? No, pero esto, yo lo interpreté como quizás un poco de manera arrogante, pero yo lo interpreté como una paréntesis. Como paréntesis que me tocaba salir de este atolladero, intentar ganar la batalla, concentrarme en esto. Y estaba convencido, quizá inconscientemente, de que si salía, si ganaba la batalla, volvería a cantar y volvería a hacer una vida normal. Era una carrera, ¿no? Hacia... Sí, sí, sí. El primer concierto que tuve ocasión de cantar fue en el Arc de Triomphe de Barcelona, justo un año después de que se me diagnosticara la enfermedad. Yo en aquel momento estaba muy tierno, ¿no? Apenas había vuelto de Estados Unidos, estaba todavía en un proceso de recuperación, ya no de lo que es la enfermedad en sí, sino de recuperación física, de recuperación psíquica, ¿no? Canta El Vincitor, una aria que yo lo pasaba un poco mal. Vamos a ver si no me vas a hacer aquí una hemorragia cerebral porque de plaquetas aún estaba un poco bajo. Para la familia, oír a mi hermano cantar El Vincitor de Nessun Dorma después de toda la historia pasada, realmente fue un momento muy, muy emocionante. Todas las cosas que hizo la gente para animarlo, él lo tenía que devolver.
No me conformo con decir gracias, sino que tengo que transformar ese sentimiento en acción. ¿Qué puedo ofrecer? Mi voz. Puedo hacer conciertos para intentar ayudar con los beneficios de los conciertos al tratamiento de la leucemia, a mejorar tal. Pero después esto me pareció poco. Él tomó la decisión de crear una fundación de lucha contra la leucemia. Fue muy valiente porque no le pidió permiso a nadie. La fundación, esto hace falta, vamos a hacerlo y ya lo formalizaremos, ya nos pondremos de acuerdo con los médicos, con las administraciones, con las autonomías, con el ministerio, pero esto hace falta. El Arc de Triomphe aquí en Barcelona fue, digamos, la primera inyección económica para la fundación, para su mantenimiento ordinario, etcétera, que fue en aquel momento, era una cifra muy importante, de 25 millones de pesetas. Esta medida, yo cada vez que pienso en ella, pienso que demuestra de una forma muy clara qué clase de persona es José, ¿no? Porque yo que me pongo junto con todos los demás, si un día tienes una enfermedad maligna o una enfermedad difícil o lo que sea, y te curas, intentas eludir la situación esperando que pase el tiempo para estar tranquilo de que ya puedes hablar del tema. Esto no es lo que hizo José. Ell no ha sortit de la malaltia fugint, com... Lo lògic és que fugis. Si jo tingués una malaltia d'aquest tipus, quan en sortís, fotria el cap corrent. Lo que hizo José es montar una fundación. Y me preguntó a mí personalmente, Albert, ¿tú me ayudarás? Y hombre, claro que te ayudaré. Y él sabía que corría un riesgo, que iba a ir en medios públicos, en personas, en gente que tenía el problema, etcétera, etcétera, continuamente bombardeado con todo ese tema. Y a pesar de ello, aceptó el reto. Es duro, ¿eh?, de aceptarlo. Hay un tema que aquí mucha gente desconoce, que es que la familia Carreras procede de un origen muy humilde. Y cuando alguien lo ha pasado mal y ha tenido que emigrar y ha tenido que volver, yo creo que también tiene una dimensión distinta de lo que son las necesidades humanas y lo que es la proyección en la vida. El objetivo principal es muy claro. Erradicar la leucemia de la sociedad como se han erradicado enfermedades que hace unos años eran, no sé, por dar un ejemplo, la tuberculosis. Evidentemente, hace 100 años la tuberculosis se llevaba a un gran número, un gran número de pacientes. Cuando yo empecé a trabajar como médico, se morían todos los enfermos con leucemia aguda. Hoy en día se curan cerca del 80% de niños y en torno al 50% de adultos, gracias a la quimioterapia y a las distintas modalidades de trasplante. Bueno, pues es lo que queremos conseguir, que sea la leucemia una enfermedad curable siempre y en todos los casos. Y esto vendrá de la mano del descubrimiento de los mecanismos íntimos de la leucemogénesis, de por qué una célula se transforma en una célula leucémica. La fundación, en este momento somos 27 personas en España. También existe una fundación José Carreras en Alemania, donde tenemos 7 compañeros. Y existen otras fundaciones en Suiza y en Estados Unidos, donde el personal que las gestiona es voluntario. La gente me dice, pero esta fundación... Yo lo único que he sabido hacer de verdad es rodearme de las personas adecuadas. El secreto del éxito es un buen equipo. Y lo tenemos. When José set up the foundation, we got the head of the Hutchinson Center, Dr. E. Donald Thomas. We enticed him to become a board member. And as you know, in 1990, Dr. Thomas got the Nobel Prize for his work in bone marrow transplantation. So having Dr. Thomas involved in the foundation from the very beginning was not only good for the foundation, it was good for the Hutchinson Cancer Center. I van a tocar les persones claus. I ho va aconseguir. I ho va aconseguir. Tengo ocasión de ir a saludar a Felipe González, en aquel momento presidente del gobierno de España. Le explico un poco cuál es mi idea, mi ilusión, que es crear una fundación. Me implico muy, muy directamente. Digo, esto lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer, lo vamos a poner en marcha. Y me dice, mira, José, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no reunimos a gente que sea capaz de ayudar? Vamos a organizar
una cena aquí en Moncloa con el presidente de los bancos, de las empresas públicas o privadas más importantes del país, etcétera, etcétera. Tú haces el discurso bonito y yo paso el cazo. No me acuerdo lo que le dije. Yo paso la bandeja, o yo le doy el sablazo, o yo paso el cazo, algo así, ¿no? No me lo olvidaré más, famoso, ¿eh? Va a decir... ¿Vosotros sabéis cómo se le hincha en la tripa a un perro? Se le mete una caña en el culo, se le sopla y ya tiene la tripa hinchada, lo suelta y sale volando. Y esto es lo que vamos a hacer ahora. O sea, vamos a tomar la copa de champán y vamos a decir cuánto pone cada uno. Yo me quedé que di, ¿qué pasa? ¿Qué digo que el señor? Bueno, es una de las anécdotas del prólogo a la segunda parte del Quijote. Y lo cuenta así Cervantes. I en la copa de xampany d'en Ben Sopat anava un per un i dient tu n'has de posar tants, tu n'has de posar tants, tu n'has de posar tants. Todo el mundo entendió que era una cosa fantásticamente bien planteada y que no le estábamos pidiendo que se quedaran enganchados con, hablemos el lenguaje de ahora, con 50.000 euros cada año para financiar. No, estábamos pidiendo poner en marcha un proyecto fantástico. I els van posar. Parlem de milions de pesetes, eh? Yo estoy convencido de que es mucho mejor dar un sablazo de una sola vez que ir dando sablazos permanentemente, ¿no? Bueno, si lo traducimos ahora en euros, pues debían ser 5 millones de euros aproximadamente. Pues algo parecido a 800 millones de pelas de la época, ¿no? Teníamos las espaldas cubiertas, ¿no?, con una cifra tan importante. I think that we have to give a lot of credit to José, not only for starting the foundation, but by being the impetus for the fundraising. Una fundación es un patrimonio adscrito a un fin. Y uno de los grandes méritos de Josep Carreras es de que durante muchos años él se ha dedicado a construir este patrimonio. ¿Cómo? A base de muchísimos conciertos benéficos. Yo calculo que en estos años habré cantado unos 200 conciertos a favor de la lucha contra la leucemia en todo el mundo. Tres Tenores nace como motivo de celebrar la vuelta de José a los escenarios, ¿no? La bienvenida a la vida y la bienvenida al canto a José. Yo hablé con Plácido, hablé con Luciano y bueno, Luciano dijo, bueno, esto es una manera de demostrar al mundo que tú vuelves a estar en, entre comillas, en el circuito, ¿no? Y bueno, aquí empezó la historia de estos conciertos de los Tres Tenores. Tres cantantes que habíamos actuado en todos los escenarios del mundo y que cada uno tenía sobre las espaldas 25 años de carrera. It was the talk of the day, the talk of the week, the talk of the year. It was one of the biggest music events ever. Cada uno de nosotros decidió que lo que era tener sus honorarios fueran a una causa. Y en mi caso, lógicamente, yo decidí que fuera para la lucha contra la leucemia con nuestra fundación. Una parte muy importante de mi persona yo lo puedo ofrecer, puedo poner al servicio de la lucha contra la leucemia a través de mi fundación. Para mí, como hombre, como ser humano, es una enorme satisfacción. Muchísimos artistas han colaborado con nosotros de manera generosa. Desde el primer momento han creído en nosotros y nos han apoyado de manera muy, 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 muy importante. Desde Plácido Domingo, Luciano Pavarotti, Liza Minnelli, Elton John, Agnès Balza.
Pero esto es lo que se ve. Lo que no se ve son los millones de euros que ha invertido la Fundación Carreras a lo largo de estos años en investigación. Los millones de euros que ha invertido en pisos de acogida. Los millones de euros que ha invertido en instalaciones, en unidades de trasplante. Estas son cosas que quedan. Y quedan para siempre. Los pasos que se han dado hacia adelante en estos últimos 25 años son extraordinarios. Yo le pregunté a Josep un día, ¿qué queréis hacer con la Fundación cuando no estemos nuestra generación? ¿Crees que lo siga llevando la familia o crees que pase a la administración pública? Me dice, no, queremos que siga la familia. Y así entró el hijo, que es patrono actual de la Fundación. Está previsto que la Fundación siga en manos de la familia. Pero a pesar de ello, cuando uno mira la historia de las fundaciones, todas se acaban. Todas se acaban. A veces duran una generación, a veces dos, a veces tres, pero se acaban. Entonces yo estaba muy interesado en que siguiese la Fundación de alguna manera, que tuviese una garantía de perpetuidad. Y creo que lo hemos conseguido. El Instituto de Recerca Josep Carreras, que esto supone un salto cuantitativo porque todos los dineros dedicados a investigación se van a focalizar en este gran proyecto de futuro. Todos los que empezamos la aventura de esta fundación esperamos que sea un poco la herencia y que sobreviva a las personas que empezamos la aventura de la Fundación Josep Carreras de lucha contra la leucemia. Pienso, él podía haber hecho perfectamente 2-3 conciertos benéficos al año, hacer la donación de estos ingresos a un hospital y hubiese hecho una buena labor, pero no se conformó con esto, sino que dice, no, yo quiero cambiar las cosas. Él podía haber tenido una vida mucho más cómoda después de su enfermedad y optó por la lucha. Y hoy en día tú escuchas José Carreras y todo el mundo dice, José Carreras, lucha contra la leucemia. Si no existiera la Fundación Carreras, yo no estaría. Lo que ha hecho José ha sido maravilloso. Pero que nunca pare, que siga habiendo gente que se preocupe por la Fundación y a luchar y a bailar, a seguir bailando. Y que gracias, muchísimas gracias. Podemos entender la leucemia como una flor fatal, en este caso, que me lanza la vida. Lo que ocurre es que el final es un final extraordinario y un final afortunado.